¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a hablar de qué es lo mejor que podéis canjear en el Armory Pass. Vamos a ver también cuáles son las mejores inversiones y cómo está yendo el mercado. Así que ¡vamos al lío! Primero, breve introducción. Como sabéis, el Armory Pass es un pase de batalla que ha venido para quedarse. De hecho, ya lo ha dicho Valve, que habrá más de un pase de batalla. Lo único que no sabemos cuándo vendrá el siguiente. Podemos saber que en 93 días desaparece la Deagle, pero supongo que el resto se mantendrá. A lo mejor hay un par de pases de batalla al año. Cuesta 15 euros y en base a eso podemos saber cuánto cuesta canjear cada objeto. En el caso de la Deagle, si no me equivoco, son 10 euros. En el caso de los llaveros, 1,20 euros. Las skins de colección, 1,60 euros. Cajas, 0,80 euros. Y por último, los stickers, 0,40 euros. Primero quiero hablar de la Deagle porque hay muchísimos de vosotros que estáis súper enfocados con este arma. Es el peor canje con una diferencia abismal que podéis hacer si queréis rentabilizar el pase. Está bien que lo queréis canjear porque es como, bueno, he hecho el pase de batalla, la quiero tener como recuerdo. Si es en ese caso, lo respeto totalmente. Eso es lo que hice yo. Eso sí, de cara a inversión es estúpido. ¿Por qué motivo? Punto número uno. Lo único que te puede hacer ganar dinero es que te salga Factory New, que vale 15 euros. O sea, es como que el pase de batalla te saldría gratis, ¿vale? En el caso de que te salga Minimal Wear, ya son 5 euros solamente. Y ya Battle Scarred World War son 2 euros. Si tienes la grandísima suerte de que te toca Factory New con un pattern tier 1, ¿vale? De Blue Gem, estamos hablando de un arma de 80, 120 euros. Y las probabilidades son muy, 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 muy complicadas. Por lo tanto, chicos y chicas, si las estáis canjeando de cara a inversión, no lo hagáis más. Si es para tenerla de recuerdo, por supuesto. ¿Yo qué es lo que haría? Comprar una Factory New que me gusta con un pattern bonito en el mercado de Steam o en páginas externas. Hasta ahí lo que tenía que decir de la Deagle. Tenéis 93 días, tenéis 3 meses para hacerlo. Vale, vamos a hablar ahora, chicos y chicas, de las armas de colección, ¿vale? Sobre todo de esta de aquí. Sin lugar a dudas, es la colección que más se ha canjeado. Pero es que os estoy hablando de que esta arma de aquí ya vale tan solo 500 euros, chicos y chicas. Es un arma que ya tiene más de 4.000 personas. Para deciros una diferencia de las burradas de M4 que hay, ya hay tantas M4-1S Fade como Welcome to the Jungle. Eso es una barbaridad. Hay 4 veces más M4 Fades que Peligro Inminente. Es una barbaridad, chicos y chicas. Todo el mundo ha ido a conseguir esta skin. Por lo tanto, los fillers también valen poco. Si no me equivoco, entre 40 y 60 euros. Es una colección que si queréis buscar profit, no os recomiendo, ¿vale? En el caso de... bueno, primero vamos a pasar al de la AK. Es un arma que está a 1.200 euros Factory New. Y es una colección que está mejor que el M4-1S Fade, por supuesto. También por los fillers, porque si os tocan Factory New, estamos hablando de armas que lo tengo aquí apuntado. Entre 120, que es la CEU, y 300 euros el AVP. Por lo tanto, chicos y chicas, tanto para conseguir el AK como los fillers, en este caso las rosas, es una colección muchísimo más rentable. Por cierto, esta Deagle me flipa. Si la podéis conseguir, está muy, muy guapa. Y en cuanto a la VP, chicos y chicas, es una colección que sin lugar a dudas escasea bastante. Es un arma que hay muy, muy poquitas unidades. No sé si hay 400 comparadas con las 4.000 de la M4 FAD y las 1.600 del AK. La diferencia es abismal. La Deagle también vale bastante dinero. Si no me equivoco, son 300 pavos. Esta de aquí, 120. Es una colección, de nuevo, que si queréis hacer como inversión, está súper bien. Dejaros ya de la M4-1S Fade, a no ser que sea el arma que queréis. Yo siempre respeto eso. Si es lo que queréis, ir a por ello. Da igual el
precio. En el caso de inversión, como digo, no es lo más aconsejable. Turno, chicos y chicas, de ir a las cajas. Las cajas, como sabéis, el primer día se dispararon de precio. Una vez los trade lock acabaron, las cajas están actualmente a algo menos de un euro, entre 0,90. A día de hoy, si tú canjeas todas tus estrellas en cajas y las vendes, ganarías 2 euros. Desde mi punto de vista, no compensa comprarte un pase de batalla para comprar cajas que luego vas a vender y no disfrutas nada, no obtienes nada, simplemente 2 euros. Por lo tanto, chicos y chicas, dejaros de gastar estrellas en cajas a no ser que la queráis abrir. Van a haber muchísimas más cajas de cara a futuro. Van a bajar bastante de precio y si lo queréis tener como inversión, ya pueden pasar 5 años hasta que suban a un precio razonable para vender. Venderlas, ¿vale? Ahora vamos a los puntos interesantes. Vamos a hablar de los charms, chicos y chicas. Sin lugar a dudas, están captando bastante la atención porque hay, en ese caso, 3 charms de esta colección que la verdad están bastante bien de precio junto a la VP. Y también de charms tenemos aquí estos de aquí, ¿vale? Estos, me parece que es el de disco y estos tres, estos dos de aquí que son los rojos. Están bastante bien de precio y el canje de lo que te cuesta, porque vas a hacer muchas tiradas, ¿no? A conseguir algo como esto es bastante factible, pero lo que está llamando mucho la atención, chicos y chicas, son los patterns. Si queréis, haré un vídeo próximamente de los patterns más caros que hay de llaveros, pero por ejemplo, os voy a poner ahora mismo una imagen en pantalla. Esa AK dorada se está vendiendo por bastante dinero. Os voy a decir el precio más alto al cual se ha vendido, pero ha sido un chino que está con completamente loco. $1,000 se ha gastado el chino. Me parece una absoluta barbaridad. Punto número uno, porque no sabemos el porcentaje de probabilidad que hay de conseguirlos. Y punto número dos, porque ¿va a ser tan, cómo decirlo, escaso? Es que no tengo ni idea, chicos y chicas. Quiero hacer un vídeo de patterns, quiero hacer un vídeo también de combinaciones que queden bien. Y lo dicho, los llaveros, para mí es un objeto como los agentes en antiguos pases de operación. No se tenía mucho en cuenta y yo creo que conseguir los mejores patterns es lo mejor que podéis hacer. Si tenéis la suerte de conseguir un pattern extraño, guardadlo porque a futuro puede estar muy, muy, muy bien. Y por último, chicos y chicas, sin lugar a dudas, lo que yo creo que hay de inversión de cara a futuro va a estar muy guay son los stickers. Unos stickers que además, os voy a enseñar de hecho una imagen en pantalla, tienen distintas fases y por lo tanto se pueden hacer un montonazo de crafteos. Creo que estos stickers son de lo mejorcito que han sacado en este Armory Pass y sobre todo estos dos de aquí se están vendiendo a bastante buen precio. Además, la probabilidad es bastante más factible que conseguir armas de colección. Así que chicos y chicas, prestadle muchísima atención a los stickers y yo creo que si los guardáis de cara a futuro, cuando acabe el pase de batalla, pueden ser muy, muy buena inversión. Y lo dicho, te cuesta 40 céntimos. Es que puedes hacer un montonazo de tiradas. Al hacer un montonazo de tiradas, tienes muchas más probabilidades de conseguir los stickers de categoría roja. Entiendo que no es tan interesante como conseguir una M4 Fade o como conseguir una Deagle Tier 1 Factory New, pero me entendéis, ¿no? Y yo diría que hasta aquí, chicos y chicas, el vídeo del día de hoy. Más o menos os he hecho un breve vistazo de cómo está actualmente el mercado. Os iré actualizando, por supuesto. Yo doy por hecho de que todo va a bajar, sobre todo la semana que viene. A partir de dentro de 2 semanas, cuidado, porque la gente va a dejar de gastar estrellas. ¿Por qué motivo? Porque al Valve anunciar que habrá otro pase de batalla, hay mucha gente que guardará las estrellas en vez de canjearlas. Si te gusta algo, supongo que la gente las comprará directamente. Así que las cosas, como digo, entre la semana que viene y la siguiente, aprovechar a comprar, chicos y chicas, porque ya se habrán canjeado la mayoría de estrellas y a partir de ahí la gente irá más calmada. Dicho esto, cuidaros mucho, espero que hayáis pasado un muy buen fin de semana y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!